Meditación para entrar en contacto con nuestra alma. Sirve para tener una respuesta a la lección que guarda cierta situación en nuestra vida. Cerramos los ojos, nos aquietamos, centramos la atención en la respiración. Liberamos la tensión en todos los músculos. Solamente vamos a pensar en el aire, en cómo el aire entra y sale por la nariz. Respiramos lentamente, suavemente. Inhalamos, exhalamos con tranquilidad, en paz perfecta. El aire entra y sale por la nariz. El aire pasa por la garganta. Llega hasta nuestro Cristo interior, en el corazón, con su luz blanco-plateada. Con la entrada y salida del aire, esta luz comienza a crecer hasta que nos cubre completamente, por dentro y por fuera. Conectamos con nuestro ser interior. La luz de nuestro Cristo, de color blanco-plateado, preciosa, radiante, comienza a despertar. La luz de cada una de nuestras células, hasta que cada una de ellas se vuelva un sol, forme un aura infinita de radiación lumínica. Agradecemos con nuestra energía sin límites y decimos internamente: desde mi presencia yo soy, mi santo yo crístico, invoco al amado Arcángel Miguel y le pido que me envuelva en su burbuja azul. Así, cuidado, vamos a ir al paisaje natural que más amamos. Puede ser una playa, una montaña, el desierto, la selva, el fondo del mar. Para la mente no hay imposible, puedo estar donde lo desee. Y allí vamos a construir en la quinta dimensión una pirámide de luz de un material semejante a un cristal líquido. Atraviesa su vértice un cristal de cuarzo muy claro, magnífico, acetado, que conecta en el exterior con las frecuencias cósmicas que llegan a la pirámide hacia el interior, irradia rayos de luz con los colores del arco iris. Se giran lentamente en forma de espiral, irradiando todas las virtudes, colores y atributos de nuestro Padre, Madre, Dios, Diosa. Este cristal de cuarzo pende sobre una mesa de cristal, rodeada de 12 sillas de cristal formando un círculo. Esta mesa tiene la particularidad de que cuando nos acostamos sobre ella, toma la forma de nuestro cuerpo. Observamos un poco más el interior y vemos que sus paredes y su piso irradian una luz interna muy especial. Este es nuestro refugio divino. Es la casa divina espiritual de nuestro yo crístico. El Arcángel Miguel custodia con sus ángeles divinos de la luz los cuatro puntos cardinales de nuestro santuario. Desde nuestra presencia yo soy, invocamos a los arcángeles Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel, y a los Elohim para que siempre estén acompañándonos en nuestro santuario. Invocamos a Metatrón, a todos los maestros y seres de luz de la Gran Hermandad Blanca, al Cristo Jesús, al Padre, Madre, Dios, Dios, para que nos asista en este trabajo actual. Todos los seres que vibren en tu sintonía, que estén dispuestos a colaborar en tu sanación. Primeramente, nos vamos a recostar sobre la mesa de cristal. Inmediatamente, vemos que ella toma la forma de nuestro cuerpo, haciéndonos sentir muy cómodos.
y pedimos internamente. Pido desde todo lo superior en mí que mi amada presencia yo soy supervise este trabajo de sanación y armonización. Doy gracias porque ya está hecho. Vamos a visualizar que del piso de la pirámide empiezan a subir llamas violetas que van envolviendo todos mis cuerpos. El interior de la pirámide, purificándome, transmutando, relajando, sanando, liberándome de todas las formas, pensamiento y emociones negativas y discordantes que se encuentran sobre mí. Siento recobrar mi equilibrio, mi armonía interior. A medida que mi cuerpo transmuta todo lo negativo, las llamas violetas se van extinguiendo. El cristal de cuarzo depende del vértice de la pirámide sobre mí. Empieza a girar, recargándome, reenergizándome con las virtudes de los siete rayos. Estas energías comienzan a fluir hacia mi cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo emocional, mi cuerpo mental y hacia todo mi campo holográfico, y atraen luz, amor, paz, felicidad, éxito, equilibrio, bienestar, sanación, alegría, providencia, abundancia, visión interior, asistencia cósmica, sabiduría y todo lo que necesito. Esto nos hace un pilar de luz concreto del Padre, Madre, Dios, Dios. Sentimos esta energía como una electricidad que nos recorre a nivel físico. Pedimos a nuestro Padre, Madre, que esta energía nos envuelva, permanezca con nosotros, sanándonos y permitiéndonos irradiarla en la tercera y cuarta dimensión que habitamos. Ahora decimos: pido desde todo lo superior en mí que mi amada presencia yo soy traiga a este lugar a mi alma. De esta misma forma, puedo pedir que se presenten mis guías espirituales, preguntarles sus nombres, pedirles su asistencia. Doy gracias porque ya está hecho. Voy a visualizar a un ser de luz magnífico que yo soy, sentado frente a mí en la mesa. Pregunto si desea que lo llame de alguna forma. Espero su respuesta. Ahora voy a colocar sobre la mesa la situación que me preocupa. Puedo visualizarla en diminuto, poner un símbolo u objeto que para mí la represente. Ahora pido internamente, desde mi presencia yo soy y mi santo yo crístico, pido
alma mía o tu nombre cósmico. Que me hagas saber la lección que deseo aprender con esta situación. Te pido también que en un plazo máximo de 24 horas me lo hagas saber sin dejar lugar a dudas. Y si yo no advierto tu respuesta, me sigas insistiendo hasta que la comprenda, o bien hasta que no te indique que ya no deseo recibirla. Pido perdón lo que hay en esta situación que yo no he visto, que yo no he sabido manejar. Pido que sea liberada, transmutada en pura luz. Pido perdón. Lo siento. Me amo. Gracias. Y agradecemos a nuestra alma, a nuestra amada presencia Yo Soy, a nuestros guías si los hemos invocado, al Arcángel Miguel, al amado Metatrón y a todos los seres de luz, el Dios Padre y Madre que dieron su asistencia. Desde nuestras presencias y santos yo crísticos, nos envolvemos nuevamente en la burbuja de luz azul del Arcángel Miguel. Comenzamos a descender hasta llegar a nuestro corazón, protegidos. Ingresamos en nuestro cuerpo, aquí y ahora. Aquí y ahora, aquí y ahora. Nos sentimos dentro de nuestro cuerpo. Tomamos contacto con la respiración normal. Muy despacio, respetando siempre nuestros tiempos internos. Sabiendo que siempre podemos contar con la asistencia de los seres de luz, quienes están y estarán siempre junto a nosotros, sabiendo que siempre contamos con este lugar divino donde podemos contactar con nuestra alma. Cuando lo deseamos, podemos ir abriendo los ojos. Te doy gracias desde mi corazón. Bendiciones a tu alma.